Centro de Liberación y Avivamiento. Dios, usted había declarado una palabra sobre ella, que sus finanzas iban a multiplicar. You spoke increase over her finances. Y que se iban a abrir puertas. And those will be open. Cuando ella llegó a la iglesia, antes de conseguir su trabajo, la pastora le dijo que pactara por su finanza también. ¿Cuánto tú tienes viniendo a la iglesia ya que está firme? ¿Qué tiempo? Firme desde... Desde Cristina de Clario, creo. De Cristina de abril. Wow, she's ¿cuántos meses son desde abril? Como siete. ¿Siete meses? ¿Y qué ha pasado en esos siete meses? Wow. What's happened in the seven months increíble you've been here? Lo que Dios ha hecho. Amazing what God's done in my life. Le dio el trabajo que yo pedí. I got the job I asked for. Ahora recibí un dinero que yo no estaba esperando. I got money I was not expecting. Pero está demasiado pa. ¡Vamos! ¡Come on! De un trabajo que yo dejé en el 2012. This is the job I left en 2012 y estamos en el 2016. No, pero usted está demasiado. Later. Esto no es para incrédulos. This is not for unbelievers. Esto es para apasionados this de Dios. Passionate people in God. Y la cantidad es más de $3,000. And it's over $3,000 that I received. Lo dijo. ¡Vamos! Y entonces también del trabajo que tenía en Sur Carolina, que nada más duré un año. So the job I had in South Carolina, un cheque. I got a check as well. Tiene la unción de los padres que le llegan cheques de todos los lados. You got wow. Your parents anointed. Money no, comes pero, de más de 400. Over $400 I received. Me llegó mira, un mira cheque. Cómo están llegando ofrendas de todos look los lados. Offers la unción se está impartiendo. The anointing is being imparted. Y bueno, hoy voy a dar mi diezmo. Me today pagaron hoy time. También el trabajo. Voy a dar el diezmo de los tres cheques. ¡Vamos de los sobres! Otra página web para más información, próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos que serán de bendición para tu vida. Síguenos en Facebook como Centro de Liberación y Avivamiento.